y más de 200 estudiantes que viven en territorio venezolano reciben clases en los diferentes colegios del municipio de Arauca. La administración municipal les garantiza el transporte escolar. La Secretaría de Educación del municipio de Arauca señaló que los estudiantes de nacionalidad venezolana que estudian en Arauca se les ha asignado algunas rutas escolares. Como históricamente, pues nosotros tenemos estudiantes que viven en el vecino país, pues en su gran mayoría en El Amparo, que es pues la ciudad o el pueblo más cercano en nuestra frontera. En los proyectos de transporte escolar se da como cierta priorización y se dejan proyectadas unas rutas para los niños, las niñas y los jóvenes que estudian en nuestras instituciones educativas en el municipio, pero residen aún en el país vecino. Los estudiantes que viven en Venezuela y estudian en Arauca deben de hacer su ingreso por el puente internacional José Antonio Páez. Ellos pues acceden al transporte escolar a través del único paso fronterizo autorizado, que es el puente internacional. Allí pues llegan las rutas de transporte escolar, recogen a los niños y los transportan a las diferentes instituciones educativas, porque los tenemos en diferentes sedes, no están solamente concentrados en una. Se han presentado pues algunas situaciones, hay padres de familia que pues bajo su propia responsabilidad toman la decisión de que los niños no utilizan nuestra ruta escolar, que los recogen en el puente internacional y los dejan nuevamente allí, sino que se hacen su paso a través de la canoa por el río. La Secretaría de Educación Municipal aseguró que son más de 200 estudiantes de nacionalidad venezolana que utilizan el transporte escolar. Bueno, nosotros podemos reportar el dato de los que utilizan el transporte escolar. Son 265 estudiantes que utilizan la ruta que vienen del Amparo. Ahí hay de ambas nacionalidades, pero pues principalmente el CIMAT nos refleja que aquellos estudiantes que viven en frontera pues tienen la nacionalidad colombiana. Por la frontera cerrada por las autoridades venezolanas, la Secretaría de Educación Departamental es la encargada de decidir cómo recuperarán las clases. Yo pienso que pues es un tema que hay que tocar con el ente territorial certificado, que es la Secretaría de Educación Departamental, pues frente a los estudiantes que han tenido que perder algunos días de clase, pues dada la situación que se está presentando en este momento en la frontera y pues que para ellos el paso está restringido. Entonces pues sí tenemos que buscar alternativas para que los niños no se vean afectados. Los estudiantes que pasan por el río Arauca no es responsabilidad de la Secretaría de Educación Municipal de Arauca. Nosotros hacemos un proceso de socialización, es más, durante 2 años consecutivos, el año 2018 y 2017 se realizó toda la sensibilización con los padres de familia, hicimos varias reuniones, pero pues ya de acuerdo a la responsabilidad de cada quien asume si toma el servicio que nosotros les prestamos desde el puente internacional o si para ellos es más favorable el uso de la canoa. Nosotros no tenemos transporte fluvial para estos estudiantes porque el paso autorizado es únicamente por el puente internacional, no está autorizado el uso de las canoas. La administración municipal no está autorizada para prestar el servicio de transporte escolar por el paso fluvial.